Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 1,5 milímetros de diámetro. Es un alambre muy blandito, pero para formas así muy compactas va muy bien. Y de 1 metro, más o menos mide 1 metro porque es el trozo que me queda ya del rollo. Y ya está, un mandril, un molde, lo que guste a cada uno. Vamos a doblarlo, fijaos, aproximadamente por la mitad, para que nos resulte más fácil hacer el aro. Y por lo menos le vamos a dar 3 vueltas por la parte de atrás, que van a ser 4 por delante. Va a llevar un pequeño enrollado, así que si queréis una talla tenéis que usar por lo menos 2 tallas más o 3, porque el enrollado va a hacer que pierda diámetro el aro del anillo. De momento aquí tenemos 3, a mí no me importa que me quede pequeño. O sea, tengo el dedo bastante grande. Vamos a empujar aquí para que quede más ajustadito. Bueno, y esto podéis hacerlo aquí sobre el mismo mandril o podéis hacerlo afuera del mandril. Vamos a hacer lo mismo que hacemos el anillo de remolino, que es un anillo anglosajón. Así vamos a comenzar este anillo, haciendo un remolino. Siempre vais a encontrar los materiales en las descripciones de los vídeos, ¿eh? Siempre vais a encontrar los materiales. Bueno, y ahora ya es tu elección dejarlo más pequeño o más grande el centro. Yo le voy a dar una vuelta más hasta aquí por el borde. Veis que no se monte, que así queda muy bien por el borde. Y listo. Ahora lo voy a sacar del mandril. Siguiente paso, voy a dar aquí una vueltecita para que quede fijo, y dándole esta vuelta pues ya sería el anillo clásico anglosajón, pero vamos a hacer otra cosa, este es solo el principio. Si vas a usar cobre o cualquier otro material más duro, 1 milímetro me parece correcto, pero claro, depende también la fuerza, la agilidad que tenga cada uno. Ya sabéis que este canal
va dirigido principalmente a personas que tienen enfermedades osteomusculares para que esto les sirva de terapia alternativa. Entonces yo recomiendo según ese tipo de personas, porque yo soy una de ellas, tengo el síndrome de Ehlers-Danlos. Vamos a ir ajustando aquí. Bueno, ya hemos dado aquí dos vueltas. Y estiramos el alambre un poquito para que nos ayude a trabajarlo mejor. Así ya tendríamos un anillo, ¿cierto? Siguiente paso. Vamos a hacer aquí una espiral continua. No sé cómo le decís vosotros. Yo siempre le he llamado así, una espiral continua. Quiere decir que parte desde el interior y puede continuar formando espirales. Le vamos a dar aquí dos vueltas. Y listo. Y en el otro lado, pues hacemos lo mismo. Una espiral continua. Esto es muy cómodo porque se puede levantar luego. Si es necesario. Ya por si me hacéis la pregunta, que la hacéis muy a menudo, no se estropea el alambre de aluminio. Podéis bañaros en la playa tranquilamente, felices. Usarlo a diario, que el aluminio color plata no se estropea para nada. El aluminio es un material inalterable, ¿de acuerdo? El color plata, hablo del color plata. Ya si usáis otros colores, pues bueno, no sé, depende de la marca. Quizás el tinte sea mejor o peor. Pero este sirve para la playa. Y eso está muy bien, ¿verdad? Porque tener que andar diciéndole a la gente, oye, esto no lo mojes, no lo mires, no te pongas colonia, no sé cuánto, pues creo que no es muy buena idea, ¿eh? Una vuelta más. Para que quede en el interior y tape el enrollado. Y este lo mismo. Siguiente paso. Vamos a hacer aquí unos aritos que van a rodear el remolino. Thank you.
y con el otro cabo hacemos lo mismo. Podéis encontrar por ahí este tipo de cosas con la etiqueta de filigrana, algo que es totalmente falso, pero bueno, es una manera de encontrarlo. Y le vamos dando la forma así, un poquito redondeada. Ahora fijaos para qué vale la espiral esta. Podemos esconder debajo, aquí, ¿veis? Podemos esconder aquí la terminación del alambre. Vamos a mirar que todo esté más o menos a la misma distancia. Y traspasamos el aro dando aquí una vuelta. Para fijar. Bueno, ya estamos igual que cuando empezamos la primera vuelta. Vamos a ir colocando esta parte más redondeada para que quede más estética. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser intercalar estos pequeños aritos con otros aritos con estos cabos de alambre que nos han sobrado para tener un anillo estilo rosetón. Esto va a hacer que la forma sea más compacta y que no se enganche.
del camino que hacemos los aritos, vamos a ir redondeando un poco el cabo. ¿Veis cómo va aquí siendo una forma más compacta y acoplando mejor? Y aquí, para acabar de intercalar, ya solo nos queda un arito. Ya podemos atar el cabito que nos ha sobrado aquí. Así, pasándolo por el interior del aro. Nos ha quedado un metro muy justo, ¿eh? Porque ahí va. Para enrollar necesitamos tener aquí por lo menos un poco. Bueno, ya podéis cortar aquí en el lateral o en la parte de encima. Incluso podéis hacer una espiral. A mí me parece ya la forma suficientemente ancha y decorado como para hacerle una espiral más. Y continuamos con el otro cabo. Fijaos lo que nos está sobrando, ¿eh? Es un metro. Pero si usáis un alambre más fino, si hacéis la espiral más grande, más pequeña, la talla, pues todo eso va a cambiar. Así que aunque un vídeo, y ya no digo el mío, sino cualquier vídeo, os diga tantos centímetros, pues a lo mejor no va a acertar. Siempre cortar de más, que luego se pueden hacer argollitas o cualquier otra cosa y aprovechar, ¿eh?
Ya sé que os gusta mucho mi alicate, ¿eh? Ya sé que os gusta. Hazte miembro. Hazte miembro del canal, que puede que un día pues caiga por ahí algún alicate. Alicate para cerrar arandelas. Este es muy antiguo, pero bueno, yo tengo también nuevo. Y se sigue vendiendo para cerrar arandelas, no para abrir, ¿eh? Para abrir no, que no sirve. Porque cuando aprietas, lo que hace es abrir en vez de cerrar. Es un alicate de mecánica. No lo vais a encontrar en las tiendas de suministros de joyeros, ni de bolitas, ni nada de eso. Lo vais a encontrar más probablemente en una tienda de mecánica o de ferretería que en una tienda de manualidades. No, ahí no lo vais a encontrar. Yo, a mí me sirve cualquiera, ya sabéis que tengo este por cariño. Bueno, ya tenemos aquí intercalados todos los aritos. Ya podemos aquí enrollar. Y cortamos como en el otro. Aquí, sin espiral ni nada. Esto nos ha sobrado en un metro, pues bueno, ha sido dos o tres argollitas y aprovechado. Ahora bien, podéis ponerlo en un mandril de metal y martillarlo. Si eso os gusta más, podéis hacerlo de ese modo. Vamos a ir centrando todos los aritos para que quede más compacta la forma. Por aquí ya está. Y ahora lo ponemos en el mandril para hacerle, fijaos las tallas que ha perdido al enrollar. Por cada vez que enrolláis en un lateral y en el otro, pierde una talla. Yo lo puse aquí, recordáis, he enrollado dos veces en un lado, dos veces en otro y ha ido perdiendo tallas. Bueno, le terminamos aquí de dar la forma a nuestro gusto. Y ya está terminado. A mí me está un poco pequeño. Bueno, para el pequeño me vale. También se puede agrandar, estirarlo un poco, quitándole una de las vueltas. Muy cómodo, aunque muy grande, muy cómodo. Y con este material os podéis bañar en la playa y de todo. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.